la relación, verdad y causalidad. Empecemos por la intuición. Aquí les puse unos pequeños apuntes que dice, vamos a empezar por conocer, significa aprender espiritualmente un objeto. Tú sientes ese objeto ahí, es tu espíritu, sientes su esencia. ¿Sí? El conocimiento intuitivo consiste, como dice su nombre, en conocer viendo. Su peculiar índole consiste en que se aprende inmediatamente el objeto. Fíjense lo que dice, aprende con una H intermedia. Y aprende es de esencia o espíritu, ¿sí? Lo aprendes inmediatamente, como ocurre sobre todo en la visión. Tú ves algo y enseguida lo percibes. Sí, es algo inmediato. Ejemplo, comparamos el rojo y el verde. A ver, sí saben cómo es un rojo y sí saben cómo es un verde. Es inmediato. Si comparamos el rojo y el verde y pronunciamos a juicio, el rojo y el verde son distintos. ¿Sí? O sea, es un conocimiento inmediato. Este juicio descansa en una intuición espiritual inmediata, ¿sí? Es algo que en esencia tú ya lo conocías. Lo relacionas, ¿sí? Y es tan inmediato que es una característica de la intuición. Una de las características, puede darse el conocimiento intuitivo de manera inmediata. También podemos decirlo, la intuición, a través del principio de contradicción. José, ¿qué es la tristeza? José, ¿ya se fue? Es una ausencia de, para mí yo es una ausencia de sentimientos positivos que te invaden cuando llega algún efecto externo. ¿Qué es la tristeza? Dije. La tristeza es eso, le digo, la falta de la tristeza. No sé, que se me complique. Como que la... Algo donde no están los conocimientos, pues, los sentimientos positivos, los sentimientos que hacen ser lo contrario, lo feliz. Exacto. Es lo contrario de lo feliz. Dice, también podemos explicar la intuición a través de del principio de contradicción. Su contra es la felicidad, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves que no tiene ningún símbolo de felicidad, ¿qué dices? Está triste. Estoy triste. ¿No? Eso es la intuición, un conocimiento inmediato que tú no sabes cómo lo percibiste, pero sí porque tienes un antecedente previo. Sí sabes distinguir un verde y un rojo porque tienes un conocimiento previo. Sabes cómo es el verde. Y dices, pues el rojo y el verde son distintos. Esto es rojo, esto es verde. Sí, está triste. ¿Por qué? Porque tú tienes un conocimiento previo. Inmediatamente surge. Es un conocimiento inmediato, ¿sí? Porque distingues de la tristeza. Ese es otro principio de la intuición. El principio de contradicción. Afirma que entre el ser y el no ser existe una relación de mutua exclusión. ¿Sí? El ser triste excluye al ser feliz. Hay una relación de exclusión, ¿sí? Y también un principio de contradicción. Son contrarios. Para que tú puedas intuir y decir, está triste. Yo tengo que conocer qué es la tristeza. Para yo conocer qué es dolor, tengo que tener la sensación de satisfacción. Maestra, aquí entonces también podría ser un ejemplo, así como usted no lo está poniendo, ¿no? Que, bueno, la tristeza y la felicidad, aquí también esto nos lleva a lo que es
ser bueno y malo. Claro. También es el principio igual, ¿no? De sería el mismo, es un principio de bueno. Porque, ajá, porque, bueno, ya sabes qué es, o qué es bueno. Lo feo, lo bonito. Ajá. Ah, eso o sea, es muy bonito. ¿Por qué? Porque sé lo que es feo, ya lo no me gusta, ajá. Lo que es repulsivo. Ajá, ese es un conocimiento inmediato. Ajá. Y eso también lo conocemos como intuición. Tú enseguida puedes decir cómo aquello está triste, está feo, está bonito, está es bueno o es malo, ¿sí? ¿Por qué? Por el principio de contradicción, porque conoces lo demás. ¿Sí? Lo contrario. Entonces esto es muy complicado, maestra, porque entonces si yo me pongo en este principio de contradicción, si yo me pongo en este principio de contradicción y de la intuición, entonces yo voy a decir, por ejemplo, dice, bueno, pues es bueno y es malo, pero ¿en razón a qué? ¿A qué va a ser bueno o a qué va a ser malo, ¿no? Porque también eso a veces nos dice, por mi intuición, yo siento que esto es bueno, pero es ese conocimiento previo que tenemos, ¿no? Claro. Malo y son las acciones que vamos a hacer y esa y es de acuerdo también a mi conocimiento que yo tengo. Si claro. Malo, ¿no? Claro. Entonces, imagínate si te vas a un país, no sé qué país, que el sí equivale al no. Exactamente. Fíjate. ¿Quieres comer? Sí y es no. No. Es correcto. ¿Me quieres? Sí y es no. Y es no. ¿Sí? Entonces, también es tu contexto. Ok. Ya. ¿Sí? Por eso dice también, vaya, es una relación de exclusión. En cada país se tienen, es como si me voy a Arabia o en los lugares de Oriente donde... Por ejemplo, no he ido. Maestra, que usted dice de en los lugares de Oriente, ¿no? O sea, ahí las mujeres... ¿verdad? Tienen que tener el cabello tapado porque de acuerdo al Cora, de acuerdo a lo que sea, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? A sus costumbres. Se viste toda de negro. Exactamente. Pero, el hombre de blanco. Si yo. Pero si yo no me pongo eso, entonces ellos van a decir que yo soy mala o que yo estoy mal, de acuerdo a lo para su cultura. Para su cultura, para claro. Su historia, para su conocimiento. Sí. Por eso se dice, conocer significa aprender espiritualmente un objeto. Aquel objeto lo haces tuyo. Sí. Claro. Estás un tiempo allá y ya lo aprendes diferente. Claro, la intuición es el conocimiento inmediato que tú tienes de aquello que estás viendo. Porque la intuición es por la visión. Okay. La intuición material... es la que llamamos intuición en el sentido propio y riguroso, porque está también la intuición espiritual, que es la que conoces por la esencia. Ok. Vale, eso es más difícil. Okay, vean. Ahí está un ejemplo de intuición. ¿Cómo sabe que ese está encendido si no ve? Ok, agradezco. Por el calor, porque transmite el calor. Puede ser, vean, el calor, ¿sí? Un pequeño reflejo que pueda percibir, ¿verdad? Sí, es. Intuye, ese es el sentido, y no está viendo, pero... Ascendiendo en los comentarios. Hay muchos procesos mentales. Hay muchos procesos, ¿verdad? Que le dicen... aquí está el foco encendido. Le agradezco mucho. Igualmente. Ese es un ejemplo de intuición. Intuye, este está encendido, pero ¿por qué? No, un pequeño reflejo, un pequeño calor, algo liga de todas las experiencias. La intensidad. Así es. Aquí está. Intuición. Es eso que sabes. Que no sabes cómo lo sabes, parece un trabalengua, pero eso es también la intuición. Se le conoce también como el tercer ojo. ¿Sí? Por eso les puse esa imagen. El tercer ojo. Ajá. ¿Quieres leer qué dice que es la intuición ahí, José, por favor? Sí, es eso que sabes. Que no sabes, como lo sabes. No. Es eso que sabes. Sabes, que no sabes. ¿Cómo lo sabes? Pero sabes, que lo sabes. Que lo sabes.
Está cantinfleando casi, ¿no? No. Analícenlo bien. A ver. No, uh-huh. sí, es cierto. Sí. Eso que sabes. Que no sabes. Como lo sabes, pero sabes. Que lo sabes. Maestra, eso es como... Trabalengua. No, no es trabalengua. Analícelo, reflexione. Eso es, maestra, como lo que nosotros decimos. Por ejemplo, yo así lo pongo, ¿no? Por ejemplo, el producto, el crío, un recién nacido, tiene una intuición. ¿Por qué? Porque se va, por ejemplo, que quiere comer. Como él sabe que tiene que buscar... Sí, su reflejo de búsqueda para poder alimentarse y satisfacer una necesidad. Eso es una intuición. Eso es eso que él sabe, que no sabe, pero él hace su búsqueda para poder satisfacer esa necesidad que tiene y lo encuentra porque al fin y al cabo la mamá lo arropa, lo acoge y entonces se adhiere al seno y entonces, pues bueno, él satisface esa necesidad, ¿no? Y es por medio de una intuición que él tiene, ¿no? Así es. Como las tortugas, maestra. Sí. Como las tortugas que llegan. ¿Cómo saben que tienen que llegar al mismo lugar a desahogar? ¿Para qué ves? O que también las mismas tortugas, cuando nacen, salen del nido y tienen que ir hacia el mar, no se van hacia otro lado, van a buscar exactamente el mar, ¿no? No se van del lado contrario. ¿Cómo lo saben? Pues es algo que... Bueno, y ellos nacieron sin saber, en teoría, que sabían nadar, pero sí. Saben que saben nadar y se van al agua. Hay una filosofía, y les voy a traer algunos ejemplos de la filosofía animal, y ahí se ven, pero la materia, nada más se los manejo como... Sí, gracias. Como puntos así, ¿no? Porque recuerden que la materia dice el conocimiento del ser humano. Uh-huh. Entonces vamos a tratar todo de enfocarlo al ser humano. Uh-huh. Que sí, hay una intuición animal también. Ahí les voy a traer un ejemplo de la garrapata. Por ahí se los tengo, ¿sí? Pero bueno, ahorita estamos en la intuición humana, ¿sí? Uh-huh. Y por eso les pongo, se dice que es el tercer ojo, ¿sí? Algo que... te permite ver más allá, ¿sí? O como dice ahí, no es trabalengua, reflexiónalo, es eso que sabes. Si no sabes cómo lo sabes, pero que sabes que tú lo sabes. Ok. ¿Qué es la fenomenología? ¿Quieres leerlo, Fabi? Por favor, ¿alcanzas a verlo? Sí. Y trata de explicarlo, por favor. Sí. Fenomenología en la teoría del conocimiento. En el fenómeno del conocimiento se encuentra frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. Por ende, el conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto por el objeto. Un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto mencionado. El conocimiento presenta tres elementos principales, que es el sujeto, la imagen y el objeto. Visto por el lado del sujeto, el fenómeno del conocimiento se acerca a la esfera psicológica por la imagen con la lógica y por el objeto con la ontología. Debido la a que ontológica. Ninguno de estos... A ver, aquí son tres esferas. Con la esfera lógica. Ajá. Ajá, lo lógico. Bueno, primero dice que la imagen... Con la lógica. La imagen con la lógica. Primero psicológica, la esfera objeto. Psicológica. Luego la ves y por la lógica. Ah, ya. Pensé que era dentro de eso. Pensé que dentro de la esfera psicológica se refería a la imagen, la lógica. Ah, ya. Son desglosadas. Ok. Bueno, y luego lo último dice, debido a que ninguna de estas disciplinas puede resolver cabalmente el problema del conocimiento, se funda una nueva disciplina que llamamos teoría del conocimiento. Esta materia que se llama teoría del conocimiento o epistemología, que también así la pueden conocer, por ahí ya leyeron un documento, ¿verdad? Diferencia en gnoseología, ¿sí? Por ahí hay una pregunta, ¿qué diferencia hay entre gnoseología y epistemología y teoría del conocimiento? Bueno, surge esta disciplina para explicar ese problema del conocimiento. ¿Y por qué de orden fenomenológico?
Porque es un, bueno, no, bueno, ahí lo menciona, un fenómeno del conocimiento, o sea, es para, bueno, así lo entiendo, como para resolver el origen, bueno, no el origen, ¿de dónde surge el conocimiento? ¿Es origen? Acuérdense que hay origen del conocimiento, posibilidad, empezamos por la posibilidad, posiblemente se conoce posibilidad, así. Pero hay otras corrientes que te dicen, el origen es este, no es la posibilidad, es el origen. Y hay otra que se llama la esencia. La esencia del conocimiento es este. Estamos ahorita, ya revisamos la vez pasada, la posibilidad. Entonces, bueno, José, ¿puedes ayudarle? Sí, más o menos a lo que la fenomenología o dice que se encuentra en el universo girando con varias esferas en torno al fenómeno, porque en sí el fenómeno es algo único. Aquí, como lo dice, el sujeto, la imagen y el objeto. El sujeto a lo que se está tratando, al objeto a lo que se está haciendo la observación, y ya se dice que es visto por parte de la esencia de la fenomenología. No sé, más o menos le trato de entenderle yo a lo que nos explica, que también va agarrado del conocimiento. Fenomenología es todo lo que te logra explicar o lo que te permite entender cómo se conoce. Y te dice, por ejemplo, ves una imagen, ¿verdad? Y usas la lógica también. Ves un objeto y usas la ontología, que es el conocimiento de ese objeto. Pero también hay una relación sujeto-objeto que te permite darle un conocimiento especial. Y dice que el conocimiento, fíjate, ahí está un punto de verdad, el conocimiento es verdadero, verdadero, y su contenido concuerda con el objeto mencionado. Debe de haber concordancia, coherencia, ¿sí? Y dice, el conocimiento presenta tres elementos. El sujeto, que es el que lo está observando, porque cada quien lo va a observar de manera distinta, de acuerdo a su experiencia. La imagen es cómo lo ves. José lo va a ver de una manera, Fátima de otra, ¿sí? Cada quien le va a dar una importancia a ese objeto distinta. Araceli también lo va a ver diferente. Entonces, está el sujeto, está la imagen, que es cómo lo perciben o qué relación se da al momento en que ustedes lo observan. Y el objeto mismo, ¿sí? Esos son los tres elementos principales para el conocimiento. El sujeto, la imagen y el objeto. Ahora, visto por el lado del sujeto, o sea, del sujeto son ustedes, o yo, somos sujetos, o ente o sujeto. El fenómeno del conocimiento se acerca a la esfera psicológica. Si es desde el punto de vista del sujeto, se acerca a la esfera psicológica. Depende mucho de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestras vivencias. Hasta de nuestro estado de ánimo. Yo lo puedo ver hermoso si estoy feliz, ¿verdad? Y lo puedo ver horroroso si estoy enojada. ¿Sí? Ay, sí, maestra. Bueno, por eso dice, se acerca a la esfera psicológica. Por la imagen, al yo verlo, se acerca a la lógica. Por lógica, yo sé que aquello es una silla y no es una mesa, ¿verdad? Por la imagen. Hay coherencia de conocimiento, coherencia de verdad. Ese es un punto para decir aquello es verdad. Esa es una silla, sí. ¿Por qué? Porque por lógica y porque es coherente lo que veo con la experiencia que tengo de ese objeto.
y por el objeto con la ontológica, ¿sí? Con el ser, con aquel objeto que yo estoy tratando de describir, en la esfera ontológica o del objeto. Pero dice que como estas disciplinas no han podido resolver cabalmente el conocimiento, surge lo que estamos tratando de aprender. Esas son las bases de la teoría del conocimiento. Conocer realmente cuál es la verdad y cómo se conoce. Entonces aquí te está dando ya un principio de verdad. Que haya coherencia entre tu pensamiento y lo que ves. ¿Sí? Ok. Los criterios, el criterio y el concepto de verdad. Araceli, ¿lo puedes leer y analizar? El criterio y concepto de la verdad. El concepto de la verdad. Para los idealistas, la verdad viene a ser la concordancia del pensamiento consigo mismo y es coincidente con la corrección lógica. Para los realistas, la verdad es la concordancia del pensamiento con los objetos. ¿Ese lo explico? Sí, explícalo. Ahí vas a explicar ahí el concepto. Ese es el concepto de verdad. Para el idealista, a ver, si es el mundo de las ideas. Ajá, viene a ser nada más. La verdad viene a ser la concordancia, bueno, aquí dice, del pensamiento consigo mismo. Y es coincidente con la corrección lógica, o sea, lo que yo nada más creo, ¿no? Porque es, no es para los demás, nada más es mi verdad, la que yo creo que va a ser. ¿Sí? Por eso, y para los realistas... Ajá, eres idealista, ¿verdad? Si nada más lo piensas para... Nada más es para mí, porque eso es lo que nos dice, es el pensamiento consigo mismo, o sea, contigo. No lo compartes con los demás, ni estás, y tampoco es... Y así son los idealistas. Dices, nada más es lo que yo creo y lo que yo considero que es verdad. No importa el objeto, vamos, en este caso, de lo que estés hablando, ¿no? Pero es mi verdad que yo lo creo. Y en cambio para los realistas es la concordancia del pensamiento con los objetos, o sea, lo que es más de acorde con lo que estoy viendo, ¿no? Lo que usted nos decía a lo mejor en las diapositivas pasadas, ¿no? De acuerdo a lo que estoy viendo, tengo que ver lo que es el sujeto con lo que la realidad. Sí, la realidad de que lo tengo aquí el objeto, ¿sí? Que sea de acorde con lo del sujeto o lo que yo pienso, ¿no? Así es. Sí. Uh-huh. Así es. Ok. Entonces, el realista es concordancia, pensamiento con los objetos. Todos los que veamos aquello, porque es lo que me dice el objeto. Uh-huh. Ese es el realista. Todos observamos el objeto, ¿verdad? Y es como usted decía, no, maestra, bueno, pues yo veo este objeto que es una silla y no es una mesa, pero eso es realista, porque bueno, pues yo lo veo como un realismo, ¿no? Pero en cambio el idealista va a decir, ah, no, para mí eso es una mesa, porque su función también puede hacerlo de mesa, ¿no? Exacto. Nada más de silla, pero eso es lo que el realista piensa. No es, okay, idealista. No es con, digo, idealista, no es con lo que está de acorde con ese objeto que es para esa función, ¿no? Ok, sí, así ¿verdad? Es. Más okay. o menos entiendo así. ¿Y los criterios de verdad? O sea, los criterios de la verdad. Para los idealistas, el considerar la ausencia de contradicciones en el pensamiento nos conduce a encontrar un criterio de verdad. Así es, que no hay contradicción. Que no hay contradicción. Sí. No, sí, híjole. Consideras la ausencia de contradicciones en tu pensamiento. En tu pensamiento nada más. Entonces, ajá. Por lo tanto, es un criterio de verdad. No hay contradicciones. No, no, no puede haber contradicción porque es una realidad y es una verdad que yo lo tengo y es un idealismo, pues. Y por eso, fíjese, maestra, ahorita que estoy viendo y analizando eso, o más bien leyéndolo, no lo analizo porque sí es muy feo, veo que sí dice uno, ¿no? Dice, es que esta persona, a veces decimos, esta persona es muy idealista porque nada más cree en sus propios conceptos, ¿no? Y no de acuerdo a la realidad que vive, ¿no?
Entonces, sí, perdón, sí. Pero verdaderamente no nos ponemos a ver lo que es los ideales. Así que ya. Entonces digo, y bueno, pues sí. Vamos a ver, un criterio de verdad, ¿no? No es porque es su verdad de él nada más, esa es su verdad, ¿no? Y para los realistas el criterio de verdad proviene de la evidencia. Pues sí, porque yo más bien siento, maestra, que no nada más de la evidencia, sino también de la experiencia, ¿no? ¿De qué? De la experiencia de los realistas, ¿no? Porque el criterio de verdad proviene de la evidencia de lo que tienen del objeto. ¿De eso proviene o proviene más bien el criterio de la verdad? Para el realista, el criterio de verdad es que proviene hay... De lo que está viendo, ¿no? De lo que observa. No ver, no creer. Debe de haber la evidencia. Lo que consta. Por eso Santo Tomás era realista, maestra, ¿no? Claro. Decía que hasta no ver, no creer, no, a ver, que venga Jesús y me muestre. Pedía la evidencia. ¿Verdad? Es evidencia. Pedía evidencias, ¿no? ¿Cuál es debe ser? ¿No? Y el de arriba es lo mismo que si dijéramos, pues yo veo el vaso medio lleno y otro, pues yo lo veo medio vacío. Claro, sí. Porque yo lo veo todo lleno. Cada quien es como lo pueda ver, ¿verdad? Exacto, sí. Es un vaso a la mitad, pues yo lo veo medio lleno y yo lo veo medio vacío. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, es como tú, no hay contradicción, porque no está lleno, pero tampoco está vacío. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, no hay contradicción, pero lo vemos diferente. Yo medio lleno, tú medio vacío. Y en el otro ejemplo de Santo Tomás de Aquino, hasta no ver, no creer, quiere decir que... Para que yo diga que aquello es verdad, debe de haber una evidencia. Lo tengo que ver. Y ustedes, ustedes se van a sustentar de acuerdo a nuestro modelo con evidencia, con la mejor evidencia científica. ¿Vamos a ser realistas, maestra? Claro que van a ser científicas, realistas. Exactamente realistas. Muy objetivas. Bueno. Porque es enfermería basada en evidencia. Claro. Claro, por eso somos realistas. Otro modelo. Sí, claro. Ok, ese es un criterio de verdad hasta ese momento. Porque recuerden que la verdad también tiene sus momentos. ¿Sí? Bueno, sí. Va evolucionando, las verdades también cambian. ¿Sí? Ok. Y este sería un ejemplo de principio o de causalidad. A ver, José García. Léalo y explíquemelo, por favor. No nada más a mí, también a sus compañeras. Sí, dice, la causalidad. No podemos avanzar un solo paso en el conocimiento si no partimos del supuesto de que todo cuanto sucede tiene lugar regularmente. Se rige por el principio de causalidad. Ese principio se expresa diciendo que todo cambio... Todo proceso tiene una causa. Todo cambio tiene una causa. O todo efecto tiene una causa. Tiene una causa. Ahí está un ejemplo sencillito. Se van a caer todas las fichas, ¿verdad? Pero hubo un efecto, un empujoncito. ¿Sí? Algo la empujó, vean, y van a caer todas. Toda causa tiene un efecto. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, maestra. Sí, por ejemplo, ¿yo puedo poner un ejemplo? Sí, José, ¿puedo poner un ejemplo? Por ejemplo, dice, bueno, me van a dar un dispositivo médico que pongo en duda que está estéril, ¿no? Eso me va a tener una consecuencia en mi paciente y en el procedimiento quirúrgico que yo voy a tener. Entonces, pues ahí vemos todo ese principio, ¿no? El principio de casualidad. Está con, hay una contaminación. Ajá. Bueno, va a haber una infección, ¿verdad? Posiblemente vaya a haber una, y no es posible, ¿no? Va a haber una infección. Y hasta inclusive nosotros cuando decimos... ya se contaminó el residente o el que tengamos aquí. A ver, cámbiese su guante porque si no, pues vamos a tener una posible infección. O hágale bien, realice bien su técnica de asepsia y antisepsia, niño, porque ustedes no siguen ni siquiera los principios. Si yo no sigo esos principios, yo voy a tener una causa de que mi paciente se me vaya enfermo. Claro, vas a minimizar el efecto porque en este caso de la infección puede ser multicausal. Claro,
Pero ese es uno, pudiera ser uno de las causas. Claro, claro. Para la infección del sitio quirúrgico, revisamos la ocasión anterior, puede ser desde la asepsia, desde el baño de la noche anterior y ahorita una hora antes, desde el antibiótico aplicado una hora antes o al momento de la incisión. Inclusive dijimos, maestra, o más bien estuvimos comentando que inclusive para la tricotomía, que a veces la realizamos y que no es ya... factible, pues, ¿no? Ya desde ahí, ¿verdad? Ya estás. Ya desde ahí ya una erosión iniciamos en la... un efecto para que nuestro paciente puede ser, ¿verdad? Y hay evidencia científica que te dice no hagas esto, ni esto, ni esto. Y sin embargo, hacemos eso y esto y todo lo que no debemos hacer, muchas veces lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque nos falta sustento, nos falta la fuerza de estar seguras. Sustento, ajá, sí. Ok, bueno. ¿Y qué será esto, José? Dice, nada, es todo, es causal, casual o causal. Exacto. Casual. ¿Qué será casual y qué será causal? Y ahí está, causalidad y casualidad. ¿Qué será uno y qué será el otro? La casualidad es lo que probablemente podría pasar. Ajá. Y la probabilidad de que algo suceda, hablando de infecciones, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es un procedimiento. La casualidad es por el azar, por la suerte. Por el azar. Ligado al azar. Y la causalidad no, es una causa que ya sabemos que esa causa nos puede provocar tal efecto. Entonces hay que controlarlo, ¿sí? Aunque se parecen, son diferentes. Bueno, a ver, José, seguimos contigo porque la vez pasada no estuviste en clase. ¿Qué fue primero? ¡Ay, no! Esto es muy difícil. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo digo que fue la gallina. ¿Por qué? Porque pues Dios hizo a los animales primero. Ya de los animales ya empezaron a reproducirse. Y ya pues ya empezaron a... Bueno, bueno, pero les voy a encargar, dentro de todo esto van a ver una película que se llama El Ágora. El Ágora. El Ágora. Ese les va a invitar a ser críticos, ¿sí? Y ahí cuestiona mucho lo que es la religión y te dice, la religión es dogmática, te impone. Esto es Dios, esto es actuar bien, no te permite que reflexiones o actúes diferente. Un dogma. ¿Sí? Es un dogma, sí, claro. Entonces, yo, si me lo comparas con religión, en este momento, te cuestionaría. Sí, claro. Necesito evidencia científica, a ver. Pues, bueno, relacionado. No, estamos con José. A ver, José. Ah, ok. Santi, por favor. Y no responde, no, pues. Pues sí, yo diría, no sé, la... del principio al fin, de lo existente, ¿no? Y del cero al infinito es un huevo. Lo primordial, tenemos los principios del huevo. Ah, la gallina. Ya eso es trampa. Ah, no, no fue la gallina, entonces fue el huevo. Maestra, pero es que fue la gallina de modo espiritual, maestra. Dogmático, maestra, dogmático. Entonces, una gallina impuesta. No, vamos a ayudar, pero si aplica la evidencia, como lo está haciendo José. No podría. Sí, le apostaríamos, claro. Siempre que es primero. El huevo. El huevo. Es una célula, es la célula más grande que existe, es una célula de las más grandes. Y todo ser se origina de una célula, ¿sí? Entonces, tú puedes fundamentar por qué consideras que el huevo, y realmente si nos vamos a eso, ya un análisis así más profundo, siempre va a ser primero el huevo.